Muy buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo de parte del equipo de Clouster. Les damos la bienvenida a este evento virtual. ¿Por qué modernizar mis aplicaciones en la nube? Finalizando el evento, habilitaremos un espacio de QA para que puedan hacer sus preguntas. Les agradecemos dejarlas en el chat. Nuevamente, gracias por acompañarnos y le doy paso a Ricardo González, Chief Technology Officer de Clouster. Ricardo, bienvenido. Hola, bienvenidos a todos. Buenas tardes. Eh, estamos entonces en este, como les mencionaban, eh, estamos en este webinar de enfocado en por qué modernizar aplicaciones en la nube, eh, un punto, un tema bastante eh, relevante en todo el proceso de adopción y consolidación del uso de la nube vamos a voy, a voy a repasar rápidamente eh, unas guías eh, básicas para la sesión eh, pues vamos a, a estar muy atentos eh, todas las eh, preguntas son relevantes eh, entendamos que hay diferencia en los niveles de experiencia y conocimiento en los temas que vamos a tratar en, en los diferentes asistentes entonces pues habrán preguntas, introductorias, a preguntas un poco más avanzadas, tengamos paciencia igual y, y vamos, la idea es poder eh, resolver todas las inquietudes eh, que vayan saliendo. Eh, ahí en el icono de, eh, de levantar la mano van a poder, eh, pues bueno, justamente levantar la mano y a través del chat eh, manifestar sus preguntas para que... Eh, el equipo eh, me las eh, haga llegar y poderlas eh, ir respondiendo. Eh, posiblemente, pues al final vamos a, a tener como el grueso de las, de las preguntas eh, para que lo, lo tengamos eh, presente. Eh, bueno, ahora sí me presento. Yo soy Ricardo González, eh, Chief Technológico. Hello. Ok. Eh, bueno, y ahora sí me, me presento. Eh, yo soy Ricardo González, Chief Technology Officer de Cloudster. Eh, porque estoy acá eh, presentando este webinar para ustedes, básicamente porque eh, a lo largo de mi, de mi carrera he podido tener la oportunidad de ayudar a muchas eh, compañías en sus procesos de. Eh, adopción, consolidación de usos de tecnologías, eh, de prácticas y procesos eh, relacionados a todo el, eh, todo el tema de tecnología eh, y en particular en los últimos años enfocado en los procesos de adopción eh, y consolidación del uso de nube. Eh, hago parte de varios programas con diferentes fabricantes eh, en los cuales reconocen mi expertise. En áreas relacionadas a tecnología y estrategia de negocios, como el programa de eh, Regional Director de Microsoft, eh, Most Valuable Professional de Microsoft, y eh, en AWS también como eh, Ambassador, un, un especialista en, en todos los temas relacionados a, a nube, eh, que apoya, pues me enfoco en ayudar justamente a los clientes a, a poder hacer ese proceso de adopción. Uh, ¿Quién es Cloudster? Cloudster? es una compañía en la que hemos tenido la posibilidad de trabajar más de 650 proyectos en los últimos seis años eh, enfocados en varias áreas de interés, eh, principalmente la práctica de migración, DevOps eh, y servicios relacionados como la modernización, seguridad. Eh, que es una práctica transversal a cualquier carga de trabajo, eh, los procesos de re recuperación de desastres, estrategias de trabajo remoto y desde el año pasado eh, estamos desarrollando una práctica de datos y analítica. Eh, todo esto enmarcado entre una práctica que denominamos gobierno de nube, en la cual establecemos esas bases para poder eh, adoptar progresivamente eh, la nube de la mejor manera es eh, establecer un mecanismo mediante el cual yo puedo definir control y gestión centralizado eh, pero a la vez segregar nuestras cargas de trabajo para protegerlas y hacer una gestión mucho más eficiente. Eh, como partner eh, tenemos muy, varias especialidades, varias eh, hacemos parte de varios programas importantes como el el Well-Architected Partner Program somos un, un partner oh. que aplica el, el marco de Well-Architected, el marco de, de buena arquitectura en la nube en todos sus procesos desde los diseños de las soluciones hasta la implementación y su operación eh, eh, hacemos parte de otros programas como uh, Solution Provider con el cual uh, facturamos localmente a nuestros clientes para, dependiendo de la geografía en la que se encuentra, tener algunos beneficios en flujo de caja o beneficios tributarios respecto al consumo en nube. Eh, y tenemos eh, nuestra primera competencia es la eh, de DevOps, es nuestra especialidad de práctica. Eh, estamos ya trabajando en otras competencias y eh, también somos especialistas en eh, infraestructura como código. Es una de las prácticas más importantes de, de, de Nube y de DevOps, eh, en la cual pues hacemos que eh, todo el proceso de despliegue y actualización de recursos eh, sea mucho más automático y consistente, libre de errores eh, humanos en, lo, en la participación. Um, invertimos mucho en nuestro equipo uh, para, para que esté lo más preparado posible para enfrentar los retos que tienen nuestros clientes. Es por ello que hoy en día ya contamos con más de 100 certificaciones en diferentes especialidades eh, a lo largo de nuestro equipo, eh, tanto técnico como no técnico. Eh, y bueno, eso es todo enfocado en, en estar con ustedes, nuestros clientes, eh, acompañándolos en ese proceso de adopción y consolidación del uso de la nube. El día de hoy, pues vamos a, a enfocarnos, como lo mencioné al comienzo, en el proceso de modernización de aplicaciones. Acá lo vemos en, eh, como una de las áreas de, de foco que tenemos, eh, porque mmm, básicamente a, hay una tendencia general a que eh, la inercia le gana a las compañías la inercia es mantenerse en la misma situación en la que se encuentra. Y es como una vez han construido o han, o han adoptado alguna carga, de trabajo alguna aplicación para atender X necesidad de negocio, mientras esté funcionando razonablemente bien, no se considera cambiarla, ni evolucionarla, ni mejorarla, porque es, hace lo lo necesario, eh, pero a veces no tenemos en cuenta o no conocemos, no vemos el impacto eh, que puede tener eh, el no poder eh, evolucionar dichas cargas de trabajo desde varias perspectivas. Vamos a verlo desde las perspectivas de negocio y técnicas. El mundo está cambiando y lo que no cambia es porque las organizaciones buscan migrar a la nube. Y las tres principales razones son eh, un ahorro en el consumo, ahorro en el costo de construcción, despliegue, operación de las cargas de trabajo, unas mejoras, lograr un mejor rendimiento, tener más capacidades y elasticidad para poder soportar un crecimiento. Eh, esperado en, en, en el uso de esas cargas de trabajo, pero sobre todo eh, mejorar la agilidad de los negocios, poder adaptarse más rápidamente a los cambios que se presentan en el entorno que pueden impactar el negocio de la organización. Entonces, tener una mayor facilidad para moverse rápido ante esos cambios. Esa es una de las razones, tal vez, eh, la más importante por la cual una organización eh, busca adoptar la nube y aprovechar dichos beneficios. Y eh, cada día vemos que la, la realidad, o sea, esto se vuelve una realidad para más y más compañías. Eh, las juntas directivas, los, los, los directores de las organizaciones están cada vez más volcados a volver 100% digitales los negocios. Y acá tenemos unas cifras interesantes, estadísticas importantes a tener en cuenta de por qué. ¿Por qué ir a la nube? Los CEOs están siendo exigidos por las juntas para progresar en los negocios digitales. Unas cifras de IDC de recientes en el mercado de innovación, de, de, de penetración de negocios digitales en Latinoamérica, decía que todavía hay una oportunidad para casi 80% de las organizaciones en mejorar su postura digital de negocios. 80% de las organizaciones en Latinoamérica. Entonces, el, las otras, el otro 20% es más o menos, eh, son organizaciones que ya son muy avanzadas digitalmente o que son disruptores digitales. El resto son empresas que están navegando, que no han empezado o que están navegando el mundo digital sin eh, aprovechar al máximo su potencial. 79% de los CIOs creen que los negocios digitales los están ayudando a prepararse mejor para el cambio en términos de organización de TI. Al tener más requerimientos de negocio desde la perspectiva digital, esto empuja a, la, a las compañías a cambiar, a cambiar la forma en que trabajan, a organizar, mejor sus recursos, a definir unas mejores estrategias de tecnología. 67% de los líderes de negocio creen que deben alcanzar el ritmo de digitalización para mantenerse competitivos. Esto es otra realidad que muchas organizaciones no están queriendo ver y es, si no se mueven, es posible que los ahogue el negocio. Y esto es una presión importante, la continuidad de los mismos negocios está dependiendo de, cada vez más de la digitalización de los mismos. Y eh, más recientemente, en los últimos, en el último par de años, eh, el 83% de los CIOs esperan que las tecnologías de Gen AI sean importantes para sus compañías en el futuro cercano. Gen AI es una de esas tecnologías que llegaron muy rápido, muy fuerte y están impactando. Todos los negocios. Entonces, este, fíjense que esta es la estadística más grande y es una estadística de este año. Ahora, ¿esto qué significa? Que para poder mantener la ventaja competitiva en los negocios, debemos movernos muy rápido, debemos innovar, debemos explorar nuevas alternativas, nuevas aproximaciones y está el ciclo virtuoso de innovación en el cual partimos de nuevas ideas hacemos experimentación y esa experimentación recibimos feedback y reforzamos la idea o descartamos la idea. Esto es un ciclo, el ciclo común que sigue cualquier eh, startup en el cual a partir de una idea hace una prueba, verifica que es viable, verifica que hay tracción, verifica que hay uso, que hay valor en esa idea. Cuando se implementa, se, se recibe el feedback, se pueden mejorar esas ideas mejorar el producto mejorar con nueva funcionalidad eh, mejorar con estrategias de negocio etcétera y esto al final es un ciclo que enriquece a cualquier organización entonces algo que impacta de manera muy fuerte es la velocidad con que ejecutamos este ciclo qué tanto pasamos de la idea a la implementación completa y como dicen en muchos espacios Ideas las dan, hay cientos por un centavo, miles por un centavo, pero la ejecución es lo más importante. Una idea sin ejecutar no es nada, es solo una idea. Entonces, este, esta velocidad en este ciclo es, es clave para hacer la diferencia. Eh, y así así es que surgen los disruptores digitales, disruptores como los que conocemos, Airbnb, eh, eh, Uber, Netflix, que pues cambiaron la forma en que se hacían, en que se desarrollaron ciertas industrias y eh, todo es basado en un ciclo de innovación tan simple como esto. Una idea, probarla, hay tracción, si funciona, venga, reforcémosla, complementémosla, mejoremos el producto eh, y mantengamos en este ciclo constantemente entregando más valor. ¿Mm? Y cambiaron industrias completas. Entonces, es importantísimo. Esto nos lleva a que, si en una organización tenemos aplicaciones que soportan el negocio, que están de cara a los clientes, que soportan la operación en general, pues hay diferentes motivaciones para modernizarlas. ¿Por qué cambiarlas? ¿Por qué deberíamos nosotros pensar en cambiar nuestras aplicaciones existentes? Diferentes motivaciones dependiendo de los ojos con que se vean. Los CIOs, Chief Information Officers, buscan agilidad y productividad al equipo, mejores y nueva, nuevas y mejores experiencias para los clientes, mejorar la experiencia móvil, adoptar GenAI. Los eh, Security Officers, cómo hacer, cómo escalar globalmente rápido, eh, cómo aceler, acelerar y simplificar todos los procesos de... De uniones y adquisiciones, cuando una empresa crece a través de la compra y adquisición de otras, pues ya trae otro stack tecnológico, y, pero igual toca integrarlo y cómo lo hago rápidamente manteniendo la seguridad, cómo mantengo los objetivos de cumplimiento en mi organización eh, cómo defino esas reglas esos límites para el uso responsable de inteligencia artificial y gene, inteligencia artificial generativa los especialistas, el área de, de datos y big data. Entonces, eh, el uso de machine learning eh, y de IoT, dependiendo de la industria en que nos encontremos. Todos los procesos relacionados a transformación y consumo de datos en altísimos volúmenes. Cada día, el, el volumen de datos que se generan eh, en. en a lo largo de Internet es una cosa astronómica. Eh, y en cada una de las cargas de trabajo, pues también estamos constantemente generando datos de diferentes tipos, datos operativos, datos de cliente, datos de trazas, de seguridad, datos eh, que nos van a servir para poder tomar decisiones. Y el procesamiento de esos volúmenes gigantescos de datos, pues requiere capacidades requiere eh, arquitecturas especiales para lograr La adopción de GNI como un mecanismo para generar valor a partir de esos datos. Y el área de infraestructura y operaciones de tecnología, pues, también tiene otros, otro tipo de, de motivaciones, ¿no? Poder escalar y el, el tema de eh, mi and Acquisitions, eh, los contratos digitales y la cadena de suministro, todos los proveedores de tecnología que hacen parte de mi organización la consolidación de data centers y proveedores, cómo tengo repartida mi huella de tecnología y cómo busco hacer una gestión más eficiente de la misma y a su vez poder reducir los costos. Son uh, uh, motivaciones completamente diferentes eh, si se fijan para eh, diferentes roles, pero todas coinciden en que son... Drivers para la modernización de las aplicaciones. ¿Por qué es beneficioso? Eh, en un estudio de Nucleus, de IDCE Nucleus, eh, se encontró que pensando en un retorno de inversión enfocado en cinco años en la adopción de tecnologías serverless, se lograban retornos de la inversión de hasta 400% en cinco años. La inversión que se hace para los procesos de modernización, de migración y modernización en cinco años se retorna en cuatro veces. 89% mayor velocidad de despliegue. Esto también relacionado con toda la práctica de DevOps y la entrega de software acelerada. Por otro lado, están 43% menos de incidentes de seguridad por año. Mucha gente, muchos de los, de los argumentos para frenar la adopción de la nube es el, el entendimiento equivocado de cómo funciona la seguridad en la nube y el modelo de responsabilidad compartida donde la seguridad de la nube la, la da el proveedor de nube y la seguridad en la nube somos responsables nosotros como clientes de la nube. Tres veces más características entregadas por año y esta es una métrica importantísima es más características, más funcionalidad de nuestros servicios, de nuestras aplicaciones. ¿Cómo nos diferenciamos con nuestros clientes? ¿Cómo nos hacemos mejores hacia nuestros clientes versus la competencia? O más capacidades generalmente. Capacidades que hacen la vida más fácil a nuestro cliente. Capacidades que le características que le reducen el costo a nuestro cliente, que le hacen la vida más fácil. El poder entregar más capacidades, más características más rápido nos ayuda a diferenciarnos. Por eso es tan importante. Algunos clientes, y me gusta mostrar estas, estas estadísticas porque son evidencia real en diferentes aspectos. En ahorro de costos, General Electric logramos una reducción de 52% en el costo total de propiedad. Entonces, re, me, la inversión requerida para adquirir, desplegar, administrar, operar la tecnología necesaria para el negocio se pudo reducir en 52%. Evitamos adquirir espacios adicionales de centro de datos ahorrando un estimado de un millón de dólares en tres años. Esto es... Lionsgate, el estudio de cine. Redujimos la huella de nuestros centros de datos de 8 a 3 en 2018. Es Capital One, uno de los primeros bancos que se movieron eh, prácticamente 100% a la nube. Esto en ahorro de costos. En productividad del equipo, hemos mejorado el desarrollo de software en un 20%. Orbis, que es una eh, ONG enfocado enfocado en soluciones para visión, para la vista. Eh, sin AWS necesitaríamos el equipo, que el equipo de DevOps tuviera al menos el doble del tamaño. ¿Sí? Avicia es una, una compañía de salud, eh, tecnología para salud remota, telesalud, eh, con la mitad de las personas que normalmente se requieren para construir y operar sitios. Bustle. Bustle es una compañía de medios, tiene, gestiona múltiples portales muy importantes con muchísimo tráfico eh, y pues redujo el, el, el tamaño de sus equipos operativos para operar las mismas, las mismas cantidades de sitios. Eh, desde la perspectiva de resiliencia operativa, con The una otra organización de medios, eh, con varios portales y eh, múltiples canales de, de publicación de contenido, eh, aumentó en 15% la disponibilidad de sus, de sus eh, sitios. Eh, es decir, antes tenían 15% más de caídas eh, e incidentes de disponibilidad. Estamos viendo hasta un 99.99% .99 de disponibilidad de nuestras cargas de trabajo. Vodafone Italia, el, el, la Telco, muy conocida. Disponibilidad aumentada de 99.7 a 99.999. .99. Esto es 2C2P, que es un procesador de pagos digitales. Eh, muy importante, tiene una huella de usuarios grandísima. Eh, pero como saben, normalmente en una inversión on-premise, subir cada uno de esos nueve a la derecha al punto cuesta un dinero importantísimo. Um, y por último, otro aspecto importantísimo que es la agilidad de negocios. Pasamos de despliegues que tardaban seis semanas a uno por semana. Esto 3M. Importantísimo, ¿no? ¿Cómo llegamos, entregamos más funcionalidad, más capacidad? Um, um, se configura aproxima, aproximadamente un, en un quinto del tiempo que ha llevado a hacer la construcción e implementación. Entonces, fíjense toda la, la reducción en todo los, lo que tiene que ver con el despliegue y configuración. ¿no? Nuestros proyectos ya no duran años, duran meses. Entonces, este es otro punto importante. ¿no? ¿Cómo hacemos...? Eh, para que eh, nuestros, nuestro valor se va a reflejar en nuestros clientes mucho más rápido. Esto pues Autodesk, eh, creo que todos habrán escuchado de, de la suite de productos de Autodesk, eh, es productos de diseño digital. Bien, entonces vamos a entrar ya a la temática específica de mi, modernización, migración y modernización. Y aquí vamos a tener que hablar de las siete R's de la migración. Retirar, retener, reubicar, rehospedar, recomprar, plataforma y rearquitectar. Y cada una eh, en ese orden va a entregar un mayor valor de negocio. Eh, un mayor valor de negocio y lo vamos a ver en, en la sesión de hoy. ¿Por qué? Eh, cuando nosotros migramos nuestras cargas de trabajo, como existen? O sea, la primera pregunta es retirarla. De pronto ya no la necesito y la puedo retirar. Retener, la voy a mantener, pero no, no, la, no la voy a migrar a la nube. Eso es otra opción. Reubicar, rehospedar. Reubicar es básicamente moverla a la nube. Entonces estoy teniendo lo mismo, pero ahora lo estoy colocando en la nube. Rehospedarlo, colocarlo en un servicio que me provea algo más de valor en temas de eh, en temas de operación y mantenimiento principalmente y disponible, que impacta también la disponibilidad lo que llamamos rehosting y es pasar por ejemplo de máquinas virtuales a servicios administrados recomprar es eh, reemplazar lo existente por una nueva solución esto puede ser o no nube puede ser SaaS puede ser o cualquier tipo de aplicación es otra opción. replataforma es eh, redefinir algunos de los componentes que hacen parte de, esas, de esa arquitectura de aplicación eh, para reemplazar por servicios administrados más, más eficientes y también hacer optimizaciones relacionadas a eh, licenciamiento y utilización de servicios open source. y por último rearquitectar Rearquitectar, pues tiene un impacto un poco más fuerte, pero un beneficio mucho más alto. ¿Cómo escoger las aplicaciones a modernizar? Esta es una pregunta muy común. Y hay dos conjuntos de razones principales. Una, las razones de negocio. Y están: estas son aplicaciones de línea de negocio que son críticas para el éxito del negocio. Esas son candidatas. Aplicaciones que están de cara al cliente. Aplicaciones que tienen un impacto importante en el ingreso de la compañía. Cuando tenemos lógica de negocio propietaria, lógica que es, que es eh, específica de nuestra industria, que la hemos desarrollado con propiedad intelectual de la organización, tiende a ser eh, candidata mejora cuando es una aplicación que nos diferencia en el mercado y cuando el valor que genera excede al costo que tiene su despliegue y de operación. Esas son las razones de negocio. Ahora, las razones técnicas, otro conjunto importante. Tecnologías viejas y sin soporte, candidato a modernizar. Retos de rendimiento y escalabilidad, red, candidato a modernizar. Dificultad para extender capacidades. Es una aplicación que no tiene forma de extensibilidad, que no le puedo adicionar nueva funcionalidad, que no puedo integrarla fácilmente, también es otra, otra característica de, de este tipo de aplicaciones. Cuando el equipo que tengo encargado del mantenimiento y del desarrollo de esa aplicación, pues no tiene las habilidades necesarias para mantenerla y mejorarla, o cuando el, ese conocimiento ya no está disponible. También es importante. Muchos defectos, código espagueti, aplicaciones que lo que hacen es más ruido que beneficio. También. Cuando son costosas de ejecutar y difíciles de integrar. Lo que mencionaba que también tiene relación con la dificultad para extender capacidades. ¿Qué tienen en común? La mayoría de aplicaciones que son candidatas a modernizar utilizan un patrón de monolito. ¿Qué es un monolito? Es una aplicación de un solo nivel en el que la interfaz de usuario, el código de acceso a datos y la, la lógica de negocio se combinan en un solo programa desde una sola plataforma. Muchas veces eh, hay muchas personas que confunden eh, las capas con los niveles. Son dos cosas diferentes. Las capas son estructuras lógicas. Representan separación lógica entre los componentes, por ejemplo, de presentación, lógica de aplicación, acceso a datos y la base de datos, como tal, son capas lógicas. Pero si están desplegadas juntas, es un solo nivel. Y si para modificar una funcionalidad específica yo tengo que modificar todo o redesplegar todo, eso es un monolito. Entonces, eh, este es uno de los patrones más comunes. Y que trae más problemas en el largo plazo para poder crear nueva funcionalidad, para desplegar rápido, para eh, 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 extender o modificar, para integrar, se vuelven aplicaciones que son medio bloqueantes para poder avanzar. Entonces, ¿cuáles son esos retos que me traen esas aplicaciones monolíticas? Tienen mucho que ver con los, los criterios que vimos para decidir si una aplicación debería modernizarse. Pues me obliga a una innovación lenta, luego no tengo agilidad de negocio. en un tiempo para el mercado más largo, es decir, entre que yo me imagino una nueva funcionalidad y la puedo entregar en producción, ese tiempo es muy largo. Y en, mientras tanto, mis competidores ya llegaron y tomaron los clientes y se los llevaron. ¿Sí? Fronteras de equipo poco clara. es pues como toda la funcionalidad y todas las capacidades están embebidas en un solo... Componente, pues no es claro, no es fácil separar responsabilidades en equipos que puedan enfocarse en capacidades específicas. Usted, equipo, es el equipo de la seguridad de la aplicación, el equipo de eh, la parte del catálogo de productos, el equipo de la parte del carrito de compras. Eh, no es fácil separarlo porque todo está en una sola base de código monolítica. Los cambios tienen efectos no visibles a veces como está todo tan codependiente e integrado, un pequeño cambio en un componente pues puede reflejarse en problemas en otros componentes, y esos son los cambios no deseados y efectos no visibles. El efecto escopeta también, que yo si tengo que cambiar algo en un punto lo tengo que cambiar en muchas partes y al final tengo un riesgo de que no sea consistente el comportamiento. Es otro otra de las razones desde la perspectiva de negocio que hacen que las aplicaciones monolíticas sean candidatas a modernizar. Desde la perspectiva técnica, cuando son altamente acopladas y hay baja cohesión. ¿sí? Cuando no se enfocan en una sola cosa, sino se enfocan en muchas cosas y todo está conectado con todo, dependiente con todo. Despliegues difíciles y poco frecuentes. Si yo me demoro. Eh, si yo. o si la frecuencia con la que tengo despliegues es mayor a en una aplicación activa, activa que está construyéndose, que está manteniéndose y entregando nuevas versiones, fixes, funcionalidad. Si yo tengo despliegues de un mes o más, de cada mes o más, es una aplicación muy lenta, ya sea por el proceso de desarrollo o por el proceso de, de entrega, de despliegue. Eh, esos dos, es, eso es un, un criterio razonable. Una versión al mes es una aplicación que es bloqueante. Eh, aplicaciones frágiles y difíciles de entender. Si yo toco por acá, se me desarma por el otro lado. Eh, si hago un pequeño cambio, ya deja de compilar. No se tiene claro cómo son todas las dependencias entre los componentes. Ese tipo de aplicaciones deberían considerarse para modernizar. No. Eh, no se puede experimentar rápidamente. No puedo, por ejemplo, crear una nueva funcionalidad y solo desplegarla a un conjunto de clientes, un conjunto de usuarios para ver qué tanto los, lo aprueban, qué tanto les gusta y si la vuelvo algo que utilizan todos los usuarios. ¿sí? Eso de probar, experimentar, no es fácil y puedo tener impacto negativo, o sea, todo el impacto colateral. En, en los monolitos es muy grande, difícil escalabilidad. Como es un solo paquete se vuelve difícil escalar horizontalmente. Generalmente solo me puedo, solo puedo escalar hacia arriba, que es poniendo más y más máquinas, más capacidad de máquina, un servidor más y más grande y eso es la forma menos eficiente, menos económica de, de escalar. Cuando hay barreras para la adopción tecnológica. Que esa tecnología que utilizo en esa aplicación no me permite integrar con cosas externas. Por ejemplo, ah, no, es que quisiera usar eh, inteligencia artificial para recomendar el, los productos al cliente. Ok, pero si la tecnología no me permite hacer esa integración, pues este es un candidato para modernizar. ¿Sí? Y pues que los cambios eh, tienen un impacto altísimo. Entonces, el camino de modernización de un monolito se determina, o sea, cu cuando yo realmente concluyo que una aplicación está en moras de ser eh, modernizada, cuando la productividad de negocio decrece debido a que los clientes dejan de verle valor, porque estoy frenando la, in la innovación, porque la innovación es muy lenta, porque mantengo con lo mismo demasiado tiempo y porque la experiencia tanto a los usuarios internos como externos eh, se deteriora allí básicamente es una aplicación que deberíamos considerar eh, modernizar una eh, esto pues normalmente es difícil sí desde la perspectiva monolito. ¿no? al final meterle colocarle nueva funcionalidad no es fácil por las razones técnicas que veíamos la experiencia no es la mejor muchas veces por tecnologías muy viejas o, o porque el proceso que se define no es el mejor, etc. Entonces, una mejor aproximación a veces para empezar a hacer ese proceso de modernización es eh, ir a la nube primero. Y la aproximación, esta aproximación lo que dice es, bueno, vamos primero a movernos a la nube lift and shift, levantar y mover. Tomamos las ventajas rápidas que nos da la nube en términos de costos, de productividad, de resiliencia, de agilidad operativa para eh, llevar, justificar el llevar nuestras cargas de trabajo a la nube. En los escenarios que podamos, hacemos re-platform, en donde buscamos ahorro de costos, mayor agilidad operativa, eficiencia en la operación. Y en una segunda fase hacemos... La modernización, ya que en, el, en la nube es mucho más fácil hacer el proceso de modernización. ¿Por qué? Porque es más fácil aprovisionar recursos, porque es más eh, fácil probar nuevas tecnologías con las que podría modernizar nuestra aplicación. Eh, hay muchos más servicios out of the box que podría integrar para hacer implementar funcionalidades que requiere mi aplicación. Hay muchas razones por las cuales es más fácil modernizar ya en la nube que modernizar en el mundo on-premise para luego ir a la nube. Entonces, esa fase 2 de refactorizar nuestras aplicaciones, hay diferentes patrones arquitectónicos que uno puede utilizar, el patrón de servicio auxiliar, las transacciones de negocio, eh, los servicios por equipo, los subdominios de negocio. Eh, el Event Storm o Tormenta de Eventos eh, o el Stranger Fig, el ego estrangulador. Que básicamente son estrategias para refactorizar, para rearquitectar nuestras aplicaciones, separando responsabilidades, haciéndolas menos acopladas, haciéndolas eh, más eficientes, más administrables. Eh, más adaptables y evolucionables en el proceso y aquí surge un concepto importante que muchas, gentes, muchas personas también confunden y es los microservicios Y la, muchas personas confunden microservicios con contenedores y los microservicios no los, los microservicios no son contenedores los contenedores son una tecnología que me permite estandarizar la forma en que empaqueto despliego y ejecuto aplicaciones, pero no significa que porque use contenedores estoy usando microservicios. Microservicios es un concepto arquitectónico que consiste en que son aplicaciones en las que la, en la arquitectura no se comparte nada. ¿No se comparte qué? Que cuando se refiere a no compartir nada es que no comparto datos, no comparto lógica, no comparto código. Cada servicio es independiente completamente son servicios que están débilmente acoplados que no saben de la existencia de los otros servicios simplemente se integran a través ya sea de apis o de mensajes y no saben ni siquiera dónde está ubicado el servicio utilizan un servicio externo para encontrar los servicios hacen una sola cosa pero la hacen muy bien no hacen mil cosas y todas a medias ¿Sí? entonces eso es diferente a los contenedores los contenedores es una forma de empaquetar y muchas personas usan de manera indistinta las, las palabras de microservicios y contenedores. Quien hace eso no lo entiende muy bien, no lo conoce realmente. Hablan de manera indistinta entre microservicios y contenedores. No conoce la diferencia y vale la pena estudiar un poco. Veamos la anatomía de un microservicio, que es un repositorio de datos, una lógica de aplicación y una API pública. Esa, esa API puede exponerse generalmente se hace por http pero dependiendo de la naturaleza del servicio pueden haber diferentes formas de apis ya sea por ejemplo http o eh, por ejemplo a través de mensajes de mensajes colas de mensajes buses de mensajes eh, que me permiten integrarme a otros servicios para proveer funcionalidad entre las características que tiene un microservicio los o la o más bien la arquitectura orientada a microservicios, están los conceptos de la mensajería, cómo viajan los mensajes entre los diferentes servicios, cómo se hace la persistencia y la gestión del estado, las sesiones, los datos, cómo se persisten, cómo se gestiona esa persistencia de los mismos, cómo se orquestan los servicios, cómo se sabe de qué servicio se llama cuál otro, cómo se direccionan los mensajes, cuál es el ciclo de vida de cada servicio. ¿Qué capacidad debería tener cada servicio? Todo ese proceso es la orquestación de los mismos. Y ahí hay plataformas orientadas a la orquestación de los mismos. Descubrimiento de los servicios. Lo que les decía, el, un servicio que consume a otro no necesariamente sabe dónde se encuentra, pero sí puede preguntar dónde se encuentra y es enrutado hacia allá. Y el patrón de API Gateway normalmente es uno que se utiliza para exponer los servicios de manera consolidada, para que cada servicio no, no tengamos eh, mil endpoints para exponer mil servicios, sino un endpoint con diferentes rutas, paths o mecanismos para enrutar a los diferentes servicios que hacen parte de mi arquitectura. Entonces, en este proceso, pues no hay que subestimar que la migración a microservicios es algo trivial, no es trivial, no siempre se tiene conocimiento para iniciar dominios como... Eh, conceptos como Domain Driven eh, Design, DDD, desacomplamiento, la gestión de eventos, la persistencia autónoma son claves para aprovechar esta arquitectura. Hay que organizarse antes de empezar, no es un proceso necesariamente rápido y puede ser costoso, pero aquí hay que hacerse la pregunta, ¿es mayor el costo de hacerlo o el de no hacerlo? Recordemos que llegamos a la conclusión de que una aplicación debería modernizarse porque... Tiene un impacto negativo, ya sea técnico o de negocio, generalmente es de negocio el más y el mayor. Y si el costo de no hacer el cambio es más alto que hacer el cambio, pues ya tenemos nuestra respuesta. Debemos hacerlo. Así no sea trivial. ¿Por qué refactorizamos y por qué los microservicios son una alternativa razonable? Porque. El radio de explosión es, de, es reducido. ¿Qué significa? Que si falla un servicio, falla solo ese servicio y no toda mi carga de trabajo. Ah, es que no, el checkout está fallando. El checkout del e-commerce. E ok, solo el checkout, pero la, los usuarios están navegando el catálogo, viendo los servicios, a su carrito. Eh, estamos pudiendo le recomendar productos. No es, o sea, el impacto es menor si se cae un servicio, que se caen todos. Y recuerden que el monolito hace que se caiga todo. Autonomía funcional, única responsabilidad. Cada servicio hace una sola cosa y la hace bien. Velocidad para el desarrollo. Si solo nos enfocamos en una funcionalidad, pues es más fácil que el, el desarrollo sea más rápido, ¿cierto? Porque no tengo que ver 50 otros factores o 50 otras funcionalidades para ver cómo es que se integran con este servicio. Simplemente me enfoco en el servicio y en los contratos que expone. Y una escalabilidad enfocada. Pensemos en el e-commerce. Normalmente hay una proporción como de 100 a 1 entre usuarios que navegan en e-commerce e versus los usuarios que compran en e-commerce. E Entonces, si yo necesito atender a 100 usuarios para navegar el catálogo, pues yo puedo escalar esos catálogos de servicios, de productos mucho más enfocado con una arquitectura de microservicios. Mientras que si solo tengo un, un usuario pagando, pues no necesito escalar tanto ese servicio, el servicio de pago. Entonces, eso me permite enfocar la escalabilidad. Y en el monolito no lo podría hacer, tengo que escalar todo. Entonces, eh, esto es una, una característica importantísima. Eh, veámoslo en las fases. En la fase 1 de Lift and Shift, pues yo tomo mi... Mis cargas desde mi data center y las llevo a, eh, a la nube, en este caso a AWS, ver, por ejemplo, empezamos a integrar servicios administrados como balanceadores de carga, los servicios de auto-scaling, si las aplicaciones lo soportan. Eh, utilizamos servicios administrados para la persistencia, como bases de datos administradas, en las cuales no tenemos que preocuparnos por el parchado, por las mejoras de seguridad por el, los temas de réplica y recuperación, son características propias que vienen con el eh, servicio ya administrado. Entonces, allí ya estamos haciendo una mejora importante. Y en la fe, segunda fase empezamos a utilizar estrategias como el patrón el higo estrangulador, que les mencionaba, el higo estrangulador toma su nombre de una planta parásita en Australia que nace en las copas de los árboles, nace en las copas de los árboles más altos y crece hacia abajo abrazando el tronco del árbol host. Y va creciendo hacia abajo y va echando raíz en la tierra y progresivamente va estrangulando al host. Por eso se llama higo estrangulado. Y eh, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo con los monolitos utilizando el higo estrangulador. Es crear un nuevo sistema por los laditos, como diría, se diría coloquialmente en Colombia, por los lados. Entonces, tenemos nuestro monolito en el cual desde el navegador los usuarios consumen y ese monolito pues utiliza unos datos generalmente almacenados en una base de datos. ¿Cómo empezamos a partir nuestro monolito con el higo estrangulador? Reemplazamos la, el punto de entrada de nuestro cliente, nuestro usuario, colocando un proxy que se encarga de dirigir las solicitudes al proveedor correcto del, del servicio. Entonces, si vamos a, crea, a sacar uno de los servicios, el, el browser, los clientes siempre apuntan al mismo punto, al proxy y es el próximo el que dice ah si están llamando al monolito o están llamando al servicio pues lo le direcciono de manera adecuada Y en un principio pueda que utilice la misma capa de datos que utiliza el monolito original pero yo puedo progresivamente separar también los datos de ese servicio entonces esta es una primera separación de un servicio con este patrón el higo eh, estrangular y esto lo puedo replicar con múltiples servicios. Entonces, esto se vería progresivamente separando servicios y servicios, separando almacenamientos, aislándolo. ¿Para qué? Para que sea más fácil de mantener, más fácil de actualizar, más fácil de escalar. Esto es una vista gráfica del higo estrangulado. Visto de otra manera, tenemos nuestro monolito y aquí están, por ejemplo, las... DP. Aquí todo, como todo depende de todo. Pues entonces no es clara esa separación. Si yo empiezo a separar la funcionalidad y a crear solamente las dependencias desde el monolito hacia el servicio externo es otra forma de hacerlo. En la medida que voy sacando servicios, pues voy enrutando esas dependencias del monolito hacia sus servicios externos progresivamente. ¿Sí? Otros patrones que se utilizan para hacer cosas parecidas, el patrón fachada. Eh, patrón fachada, pues entonces me, me sirve como mecanismo de cara común a cualquiera de los clientes, pero él es también el que hace las tareas de proxy, eh, adaptando también algunas interfaces, como el patrón adaptador, por ejemplo. Entonces, después de estar la fachada, yo puedo tener una implementación, digamos que en el monolito, en el monolito, el servicio de inventarios... Eh, por ejemplo, obtener el catálogo de los, de los productos está implementado como un procedimiento almacenado en no una base de datos. Entonces, ¿yo qué hago? Pues aquí los otros servicios llaman al, in al inventario, es llaman al procedimiento almacenado. Pero si yo quiero sacar esto como un, un servicio aparte, pues yo puedo empezar haciendo un adaptador y es usar una interfase, un API. Aquí exponer un API que lo que hace por debajo es llamar ese procedimiento y es una primera adaptación del servicio. Progresivamente, yo debería sacar ese servicio completamente, reimplementarlo, pero la interfaz ya es la misma. Y entonces, no importa si por debajo está el procedimiento almacenado o tengo una lógica nueva, el consumidor siempre va a usar la misma interfaz y eso es lo que llamamos un adaptador. Está. Eh, la combinación de los adaptadores más las fachadas y eso me permite ir modificando progresivamente cada servicio en la práctica pues yo qué vería pensemos en una aplicación eh, que tiene un frontend en, en en javascript esto que es en tecnologías como no sé react o como angular que se despliega eh, como código estático que baja hasta el browser entonces el, el navegador del usuario Va a S3, el almacenamiento de objetos, descarga ese código y el código empieza a correr en el browser. Y ese código hace unas llamadas al un servidor que tengo allá en, en la nube, donde está mi aplicación. Están los servicios de inventario, de usuario, de unicornios. Y mi base de datos que mantiene el estado y en los catálogos de servicios. ¿Cómo, ¿Cómo puedo empezar a aplicar el, el estrangulador acá? Pues coloco primero esa fachada. Ese proxy eh, me va a permitir separar un servicio en otra implementación. En este caso estoy usando Lambda, no una máquina virtual, sino Lambda, el servicio serverless de cómputo propio de AWS, en el cual coloco la lógica del, del carrito de compras y separo otra base de datos para mantener la información del carrito de compras. Entonces cada vez que vaya una funcionalidad al inventario, se va por la máquina. Pero cada vez que yo adicione un objeto al carrito de compras, pues la lógica se va a ir por la lambda. Y así el usuario no se da cuenta que por detrás está cambiando mi aplicación. Pero nosotros sí estamos separando esos servicios progresivamente. Y esto puede ir creciendo dependiendo de la, de la cantidad de servicios o funcionalidades que hagan parte de la solución. Hay un servicio que se llama, hablo de ese, Refactor Spaces, que me permite también acelerar este, este proceso. Refactor Spaces me, permita, me permite simplificar y reducir el proceso de aprovisionamiento de recursos, infraestructura, de arquitectura a red, para rearquitectar una aplicación y poderla separar en servicios independientes. Entonces, me, permita, me permite de manera más sencilla eh, hacer este proceso de separación con el Strangler Free. Aquí se involucran servicios como el API Gateway, el Transit Gateway para la conexión entre redes, eh, links de BPC para evitar el tráfico externo y me permite aislar los servicios pues, de forma efectiva. ¿Cómo se ve? Refactor Spaces. Refactor spaces define, en, yo, en el Refactor Spaces yo defino un ambiente en el cual está una aplicación compuesta de una serie de servicios. Y esos servicios pueden estar segregados en diferentes cuentas si yo lo quiero. Entonces, esto en el ejemplo que veíamos se puede ver de la siguiente manera. Yo no solo tengo mi API Gateway, sino que aquí voy a tener un API Gateway, un balanceador de carga un Transit Gateway que me permite enrutar entre diferentes redes. pues Yo puedo tener una o más PCs o más cuentas AWS hospedando mis servicios. Y todo este proceso me funciona como fachada y proxy de mis servicios. Entonces, esto es lo que yo hago inicialmente, pero con Refactor Spaces lo puedo acelerar para irlo separando incluso en cuentas independientes. Entonces, lo que tenía antes como una sola cuenta con una máquina virtual, con una máquina RDS, con un, una base de datos Dynamo y con una lambda, en una sola cuenta ahora lo separo, por ejemplo, en dos cuentas y a través de Refactor Spaces que ha desplegado los servicios de API Gateway, el Transit Gateway necesarios, pues me va a permitir enrutar el tráfico de manera transparente. Entonces, de esa forma, pues yo puedo acelerar ese proceso. Y como les decía, esto no es trivial, no es como clic derecho y modernizar. Hay un proceso de diseño, hay un proceso iterativo de construcción, pero recordemos, hay que evaluar qué es más costoso, hacerlo o no hacerlo. Entonces, eh, ahí esa es la evaluación importante a hacer. Ahora, ¿cómo se refleja el valor de la modernización en términos monetarios? y pensemos en el escenario, vamos a ver cómo se representa el costo generado dependiendo de las diferentes estrategias de migración y modernización. Desde, teniendo como referencia el valor completo del mundo on premise y vamos a usar las siguientes barras para representar el costo unitario, normalmente es el costo por ciclo de CPU o el costo por request. Hay diferentes formas de medir el costo de esa infraestructura basada en lo que genera, ¿no? Entonces, cuando nos enfocamos en mover infraestructura con lift and shift y hacer el right sizing, el right sizing es evitar el sobredimensionamiento de los recursos. Normalmente en el mundo on premise siempre las cosas son más grandes de lo que se necesita realmente, solo por si acaso. Para el caso pico, que solo se va una vez al mes o solo se da una vez al año en el Black Friday, pero se tiene la capacidad como si esa fuera los 365 días del año. Y ahí ya hay desperdicio. Entonces, cuando hacemos el right sizing, empezamos a ver ahorros. Ahora, la definición de mejoras en el entorno y en el ambiente. ¿Cómo reemplazamos la forma en que compramos los servicios? En la nube tenemos diferentes formas de comprarlo lo cual nos representa diferentes formas de ahorro. Entonces, usando el modelo adecuado, reservas, instancias spot, planes de ahorro, me, podemos reducir aún más el consumo. Cuando pasamos de eh, componentes out of the shell versus utilizar tecnologías con licenciamiento open source, también podemos tener... Una mejora, una reducción mayor en, en el costo. Eso desde la perspectiva de infraestructura y entorno. Ahora, desde la arquitectura a las aplicaciones, cuando empezamos a movernos a servicios administrados, autoadministrados de AWS, de la nube, servicios como eh, bases de datos administradas, cómputo autoadministrado, eh, escenarios como contenedores, eh, que me permiten también hacer una eh, optimización en el consumo y en, el, en los recursos utilizados. Esto me implica también unas mejoras en consumo. Pero la más importante es desde la perspectiva de aplicación o la que más beneficios da en el largo plazo, es desde la arquitectura de la aplicación y cuando yo empiezo a involucrar en la mayoría de casos arquitecturas serverless, tienden a ser mucho más óptimas económicamente que arquitecturas tradicionales de con base de cómputo. Entonces, eh, obviamente cada caso de cada aplicación es diferente y es que hay que entenderlo en cada aplicación, pero en su gran mayoría el beneficio se da más en esas arquitecturas. Y esto se traduce en la otra gráfica que es cómo eso se representa en diferentes niveles de modernización. Entre más avance en esa modernización, Mayor avance en la reducción de costos. Eso es lo que dicen las estadísticas, eso es lo que han mostrado los resultados históricos en los diferentes clientes que han realizado estos procesos de migración y modernización. Por eso es tan importante hacerse esas preguntas que veíamos al comienzo: ¿Qué aplicaciones son candidatas? ¿Qué costo me está implicando la lentitud para poder innovar? Eh, qué, tan, eh, qué costo en términos de clientes que pierdo, en términos de la experiencia y reputación que tenemos con nuestros clientes. Todo eso es, son elementos que suman a esta ecuación. Para terminar, pues conclusiones muy rápidas. Identificar y priorizar adecuadamente las aplicaciones a modernizar. Vimos criterios importantes durante la sesión, creo que eh, son muy claros. Eh, y pues es eso nos ayuda a tomar rápidamente decisiones no olvidar que los criterios tanto de negocios como técnicos son importantes ambos pueden representar la base para la toma de decisión no dejar el uno sobre el otro únicamente mantener los objetivos de negocio como una guía para pre, para priorizar y seleccionar el patrón de composición de descomposición eso es importante porque eh, al final, si, esto, si el impacto de negocio que tiene la modernización de una aplicación particular es muy alto, pues eh, debemos ser muy cuidadosos con la aproximación para eh, decidir la arquitectura de la misma. Reducción del riesgo a través de una migración de dos fases. Si estoy todavía en premise, pues primero migrar, luego modernizar. Usar una aproximación incremental para la refactorización cuando ya la esté, la, la, la esté usando. Entonces, el estrangulador, la fachada, los adaptadores, API Gateway, como una capa proxy, pues es, ya lo vimos en un ejemplo claro gráfico, en donde estamos eh, proveyendo mecanismos para hacer transparente a los usuarios la transición que estamos haciendo. evalúa la actualización de estrategias como event storming y de composición de servicios. Son otras aproximaciones tecnológicas arquitectónicas, más que tecnológicas arquitectónicas, que es, vale la pena evaluar dependiendo del negocio y la arquitectura de la aplicación actual. Y por último, si lo requiere, pues busque el apoyo de un experto. Esto es eh, importantísimo. No, no lo dejen pasar. Eh, si necesitan apoyo, estamos para... para acompañarlos, para ayudarles, para tomarlas, ayudarles a tomar la mejor decisión para su escenario eh, y ayudarlos también en todo ese proceso de migración y modernización. Con esto eh, termino mi presentación y si tenemos preguntas, pues es, es el espacio para, para poderlas hacer. No he visto ninguna pregunta en el chat por el momento, eh, pero si tienen preguntas, con muchísimo gusto. De todas maneras, les pido a todos su eh, colaboración para, para eh, llenar nuestra encuesta. No sé si tienes uh, el link allí para compartirselos por el chat, por favor. Para que lo puedan... eh, Al cerrar la sesión, los dirige directamente al Ah, bien, perfecto. Gracias, súper. No sé si tenemos preguntas, equipo asistentes. ¿Todo claro? Sí, bueno. sí tenemos una. Ok. Dice, ¿qué criterios debería tener en cuenta para saber si se debería modernizar una aplicación? Bien, uh, mencionábamos uh, uh, en parte de la, de la presentación algunos puntos importantes, ¿no? Eh, desde la perspectiva de, de negocio, debería siempre considerarse las cosas que son críticas para los ingresos, o sea, lo que produce dinero, siempre debería estar en escrutinio, en, siempre debe estar en constante evolución, como Craftsman, continuous evolution. Okay. ¿Por qué? Porque podemos... Desde la perspectiva de negocio podemos estar perdiendo oportunidad. Podemos estar dejando de recibir ingresos que podríamos tener si la aplicación tuviera X capacidades, por ejemplo. Eso es una muy importante. Eh, cuando tenemos eh, lógica propietaria, cuando es algo muy propio de nuestra organización, tiende a ser el tipo de aplicaciones que se construyen una vez y no se tocan en el tiempo. Y eso, pues, normalmente lleva a que eh, sea limitada en, ex, en extensibilidad, li, limitada en ajustes, en cambios. Entonces, allí esas también son candidatos importantes, lo que nos hacen diferente en el mercado, ¿no? Eso esa es importante. Y diría que las aplicaciones que están de cara al cliente deberían aprovechar al máximo las tecnologías modernas. Eh, por otro lado, desde la perspectiva técnica, eh, cuando es difícil de mantener, cuando es difícil de integrar, cuando es difícil de actualizar, cuando tengo retos continuos, eh, técnicamente hablando, hacia una aplicación como los que menciono, despliegue, actualización, integración, recuperación, eh, de, de, de confiabilidad de que se cae cada rato son razones importantes para considerar modernizar una aplicación. Gracias. Tenemos otra que dice, ¿cuál es la mejor estrategia para segregar una base de datos en una modernización? Nunca hay una mejor o peor. Siempre va a depender del contexto. Siempre depende del escenario. No esto no, no hay una sola aproximación ni es la mejor aproximación. Basado en la, en la arquitectura de microservicios, la arquitectura de microservicios plantea que cada servicio es aislado y cada servicio debería tener su propio repositorio de datos. Eh, y, y eso es lo que llamamos poliglotismo de datos y poliglotismo tecnológico, es decir, son tan independientes que, por ejemplo, yo podría tener un microservicio escrito en una tecnología, y otro servicio, otro microservicio escrito en otra tecnología completamente diferente. Como no comparten nada, pues no hay ningún problema. Incluso los repositorios de datos podrían ser diferentes. ¿Y esto qué significa? Que cada servicio debería tener el repositorio de datos más adecuado para ese servicio. ¿sí? Tradicionalmente, eh, eh, las aplicaciones se construyen sobre motores relacionales. Un motor relacional, eh, así como tiene muchas ventajas, tiene muchas desventajas. Sobre todo eh, cuando empieza a necesitar escalar, cuando tiene mucha carga o un volumen muy alto de datos, empiezan a ver los problemas. No está hecho para eso. Hay otras arquitecturas que sí están hechas para eso: eh, bases de datos no relacionales, no SQL, bases de datos documentales, bases de datos Java Valor, eh, Time Streams. Eh, bases de datos eh, de Ledger, criptográficas. Bueno, hay diferentes grafos también, hay diferentes motores de la base de datos que me proveen capacidades mucho más eficientes que un motor de datos tradicional. Pero definitivamente depende de la aplicación, depende del dominio de la aplicación, depende de la segregación de servicios que yo requiera hacer. Y a su vez, al final sí hay cosas que yo necesito integrar entre los servicios. Yo necesito ver también de forma consolidada datos. Y ahí, ahí hay estrategias que requiero, debo tener en cuenta para integrar nuevamente los datos que separo en servicios. Entonces, la respuesta concreta, no hay una estrategia mejor para ello. Hay varias estrategias. La de los microservicios es segregar por servicio los datos. Y esa segregación implica... Motores de base de datos múltiples, no necesariamente es el mismo. Un microservicio que comparte la misma base de datos que otro no es un microservicio, porque, no están, porque están acoplados desde los datos. Yo no, puedo, no voy a poder hacer un cambio en un microservicio que afecta al esquema de datos sin afectar al otro. Y eso ya rompe con la idea de los microservicios. Es cuando uno ve, no, tenemos una arquitectura de microservicios, 100 microservicios diferente funcionalidad cada microservicio y todos van a la, al mismo esquema de base de datos, pues ahí claramente hay una distorsión del patrón y distorsión del resultado, porque todo va a estar dependiendo de cómo escala la base de datos y no cómo escalan los servicios. Eh, no sé si respondo, respondí la pregunta, pero, pero sí, no hay una sola forma mejor, entre comillas la mejor estrategia depende de la carga de trabajo específica. Bien. Gracias. Y por último, hay una que dice, ¿por qué crees que algunas empresas, de paréntesis, Big Techs, están devolviéndose a arquitecturas monolíticas? En realidad no están devolviéndose a arquitecturas monolíticas. Lo que están haciendo es, hay, eh, hay algunas organizaciones que están devolviéndose de la nube, eh, pero normalmente eso tiene que ver con un mal análisis de el consumo potencial y el, de la estrategia de costo eficiencia y optimización. En realidad no es volviendo a arquitecturas monolíticas. No creo que nadie se devuelva a una arquitectura monolítica eh, porque no hay ningún beneficio en ella. La arquitectura monolítica no lleva a ningún lado. Gracias, Ricardo. Cierre entonces, Ale. Agradecemos a todos su asistencia. Gracias, Ricardo. Bueno, no, muchísimas gracias a todos eh, por su atención, eh, por las preguntas muy valiosas y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad en un Cloudster Webinar. Gracias a todos, que estén bien.